Alcalde, buenas noches. Qué bueno estar en otro capítulo más de Federico Cuenta con Vos. Saludamos a todos los televidentes de Telemedellín, por supuesto. Y contémosle a la gente dónde estamos, porque hoy nos tocó aquí encerraditos un poquito. Bueno, Vane, buenas noches para vos, para toda la gente. En medio pues de este aguacero que cayó ahora, que todavía sigue lloviendo en gran parte de la ciudad, pero la verdad el aguacero fue tremendo. Y bueno, ahí se están atendiendo algunas emergencias que ahorita les voy a contar. Estamos aquí en todo el parque de Villahermosa. Comuna 8, espectacular, como siempre, una comunidad muy querida. Y ese aguacero lo que hizo fue que nos entráramos acá. Estamos en una cafetería, en un billar. Aquí nos pegaron muy queridos. Aquí vamos a hacer el programa. Ya te dieron tito porque el frío, el berraco. Yo porque tenía aquí un busito pues y me lo alcancé a poner. Yo venía en un recorrido de todo el día, de toda la Comuna 8. Y el aguacero, pues no te imaginas, tremendo, pero bueno, nos rindió mucho. Ahorita te cuento qué estuvimos haciendo, dónde estábamos, todo lo bueno que ha pasado hoy. Pues alcalde, entonces sentémonos un ratito y hablemos de todas las cosas, así yo me puedo tomar el cafecito. Alcalde, ¿por qué no puede tomar café? Yo por lo general, la verdad, nunca tomo tinto, me da taquicardia. Sí. Vamos a ver ahora qué me tomo por acá, que me den aguapanela o alguna cosa para este calor, también. ¿No? Sí. ¿Será? Bueno, alcalde, entonces comencemos hablando por orden de tiempo. Anoche, Consejo de Seguridad, que es algo en donde toda la gente de Medellín, todos los ciudadanos han estado muy pendientes porque es un tema, un eje central de este gobierno, de esta alcaldía, el tema de seguridad, el tema de confianza de todos los ciudadanos. Bueno, Vane, ese tema siempre va a ser importante, no va a perder vigencia ni en este gobierno ni en otros. Y sobre todo que la gente reclama seguridad y es lo que hay que seguir haciendo y hay que brindar la seguridad. Ya nos reunimos los 10 alcaldes del área metropolitana. Fue un consejo metropolitano de seguridad donde los 10 nos poníamos de acuerdo. O sea, ¿quién somos los 10 alcaldes? Entonces podemos hablar los 10 municipios del área metropolitana. Todos. Diciendo, entre todos vamos a trabajar la lucha contra el crimen. Eso es fundamental. Estuvo el general Acevedo acompañándonos, comandante de policía, estuvo el comandante de la cuarta brigada del ejército, el general Romero, estuvo fiscalía y la decisión es, hombre, combatamos estructuras criminales que tienen incidencia metropolitana, porque es que hay bandas, por ejemplo, de Medellín que afectan a todos los municipios, hay bandas de Bello que nos afectan a nosotros también, o hay bandas de Itagüí y todo. Esto uno no puede creer que el problema es solo de Medellín, o de Bello, de Envigado, de Itagüí o de Sabaneta, no, es de todos. Y la decisión es trabajar articulados y eso fue una reunión muy importante, Vane. Hablar de temas de acciones contra la criminalidad, de acciones en temas también de tecnología y bueno, a seguir mejorando muchos temas. Qué bueno, alcalde. Ahora sí hablemos de ese recorrido hoy en la Comuna 8, porque desde muy temprano nosotros también lo podíamos ver en las transmisiones para la gente que también quiera seguir al alcalde en su página de Facebook, que cada vez va aumentando más seguidores, pero no solamente por el tema de tengo muchos seguidores, hoy soy una persona popular, sino que sí es importante mantener esos medios de comunicación y cercanos con la gente, sobre todo con estas nuevas tecnologías, estas redes sociales, porque también se puede seguir en vivo lo que pasa y ver los recorridos. Eso es lo mejor que uno puede hacer, Vane, seguir en contacto con la gente. Yo tengo una tranquilidad muy grande porque lo que yo prometí en campaña lo estoy cumpliendo. Y yo creo que es lo mínimo que uno tiene que mantener siempre como una coherencia. Y sobre todo en la forma de cómo gobernar lo estamos haciendo. Nosotros no nos hemos desconectado de la gente. Y es estar ahí en los territorios y entenderlo. Entonces por eso el recorrido hoy fue tremendo. Arrancamos desde arriba, desde el 13 de noviembre, desde el barrio 13 de noviembre en la centro oriental, acá Comuna 8. ¿Por qué? Porque estábamos revisando las obras del metrocable. Uno de esos metrocables de la centro oriental, este se termina el año entrante, estamos hablando de 1 kilómetro, 3 estaciones, población beneficiada más de 160.000 personas, estamos hablando de más de 2.500 pasajeros hora. Eso va a ser una locura, o sea, va a ser un proyecto muy importante. Y de ahí el 13 de noviembre nos bajamos por toda esa línea donde va a ser el metrocable y ya íbamos llegando aquí ahora pues al Parque Villahermosa cuando se largó el aguacero más horrible y más berraco que todo el mundo sintió hoy en la ciudad. La semana entrante, dentro de 8 días, vamos a estar en la misma zona, pero en la centro oriental, un poquito más allá, a ir a visitar el metrocable de la Sierra.
Ese metrocable es de 1.4 kilómetros. O sea que hacemos el programa la otra semana desde allá. Sí, hagámoslo allá. Bueno. Súper, lo hacemos allá. Vamos a entregar unas bases de temas de control en el perímetro del ejército para temas de seguridad. Y ese metrocable, vamos a ir hasta arriba, hasta la sierra y un poquito más allá. Te cuento que ese metrocable tiene una longitud de 1.4 kilómetros. Lo vamos a estar entregando en noviembre. En noviembre se lo estamos entregando a la comunidad, empezarlo en operación instructiva, finalizando noviembre, y a mediados de diciembre lo vamos a estar ya poniendo en funcionamiento comercial y va conectado con el tranvía. Imagínate la gente, Vane, que vive tan arriba en diferentes zonas, que es por lo general la gente que tiene menos recursos, que tiene que tomar uno, dos, tres buses para llegar a un sitio. Ahora con un solo tiquete se monta una estación de metrocable, llega hasta el tranvía, no tiene que pagar, sigue, se integra al metro, no tiene que pagar. Imagínate todo lo que significa esa integración, no, o sea, un tiquete, calidad de vida. Es ahorro de tiempo, ahorro de plata. Tiempo y mejora calidad de vida. Eso es una maravilla. Menos tiempo para estar en medios de transporte y más para estar con la familia. Con la familia, con los amigos, en actividades que les guste hacer. Sí. Oh, espectacular. Entonces, todos los proyectos van, por eso también tenemos que estar en la calle haciéndole seguimiento. O sea que ahí estuvimos. Y tú lo decías ahora, la gente por redes sociales puede ver lo que nosotros hacemos. Entonces, esa maravilla de redes sociales, uno poder con un botón en un celular y mostrar en directo todo lo que pasa, eso es tremendo realmente. No, y fue un recorrido largo, alcalde, a usted le gusta caminar bastante, por eso con sus tenis muy cómodos. Ahí me traje mis tenis, voy a recorrer un ratico porque la verdad que la caminada es buena. Alcalde, y después nos coge el aguacerito. Si quiere le contamos a la gente un poquito cómo está la situación. La situación, porque ustedes saben que aquí en Federico Cuenta con Vos estamos en directo por Telemedellín, entonces el alcalde está haciendo seguimiento de lo que está sucediendo, porque siempre que cae agua, y sobre todo hoy fue muy fuerte, en corregimientos como Santa Elena, el viento fue... Imagínate que en Santa Elena se tuvieron vientos de 92 kilómetros por hora, en el poblado fue muy fuerte, en el poblado llegamos a tener vientos de 77 kilómetros por hora, y es la zona donde más afectación hay en este momento, caídas de árboles, pérdida de fluido eléctrico, algunas otras cositas. Entonces... imagínate, los trancones hasta ahora son tremendos. Yo le digo a la gente, el que en este momento no tenga necesidad de salir, la verdad no salga. Y se quede en casa en este momentico, viendo Federico Cuenta con Vos. No se meta en un taco innecesario. Son fenómenos de esos que por supuesto no están en manos de nadie. Un aguacero tremendo, literalmente. Y bueno, pero todas las emergencias se están atendiendo. En este momento está Camilo Zapata, director del DAGREC, justamente en el centro de emergencia, en el 123. Yo termino acá y voy para allá a seguir atendiendo. Le estamos haciendo seguimiento a los niveles de las quebradas. Atentos a cualquier emergencia que pueda presentar porque sigue lloviendo. Que no es que haya pasado el aguacero y ya no, sigue lloviendo. Entonces, bueno, a estar pendientes de todo eso. Alcalde, ya para ahorita ya irnos con el resumen de los hechos más importantes de esta semana, si hablemos de algo especial en este mes de agosto, que es el mes del adulto mayor, y definitivamente es algo especial porque muchas veces el adulto mayor en la ciudad de Medellín, en Colombia, en el mundo, no cuentan con muchos espacios, y sobre todo cuando por momentos se quedan solos por abandono de la familia. Pero hay algo muy bonito, que son los 25 centros de vida gerontológicos para ellos, que no solamente es un espacio para tener esa reacción inmediata en temas de salud, de psicología, de acompañamiento, sino que ahí también se pueden encontrar, hacer amigos y tener sus espacios para ellos y mejorar su vida. Así es, Vane. Lo primero que yo diría es, hombre, cuidemos mucho al adulto mayor, cuidemos mucho a nuestros viejitos, cuidemos mucho a nuestros abuelos. Y es lo que yo tanto insisto, mira, todo eso que tú dices, los 25 centros vida, todo eso se puede hacer y se hace con recursos públicos y le ponemos todo el amor del mundo. Pero, Vane, el Estado no reemplaza a la familia. O sea, la familia es irreemplazable. Como familia reflexionemos mucho, duele mucho a veces cuando tú dices es que hay adultos mayores o viejitos en la ciudad que son completamente abandonados a su suerte. O sea, ¿cómo así? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los valores? Es increíble. Entonces yo por eso les digo mucho, hombre, quienes no estén viendo en este momento, o sea, que tiene a su abuelo, a su viejo al lado, a su papá, a su mamá, quiéralo mucho, protéjalo mucho.
quien realmente vea, que sienta que todavía dice, me está faltando con un tío abuelo, con un viejito que quiero mucho, con un vecino, póngale cuidado, o sea, cuidemos, todos vamos a llegar allá, o sea, pongámosle cuidado, querámoslos mucho. Entonces nosotros como Estado y como municipio, por supuesto que hacemos muchos programas de tercera edad, pero yo sí vuelvo y digo, Vane, el Estado no reemplaza a la familia es irreemplazable. Entonces ese amor hay que seguirnos brindando, vamos a seguir apoyando, seguimos con todos esos temas de hogares geriátricos, seguimos con todos los programas del adulto mayor, con los clubes de vida, con el día de sol. Por todos lados vamos por la ciudad y son los clubes de vida muy organizaditos. Qué bueno, alcalde. Pues bueno, vamos a ver, entonces yo estoy ya con ganas de tomarme otro poquito de este café. Vamos a ver lo que pasó esta semana, muchas actividades, muchas de esas vamos a hablar también más adelante y hablar con la gente, porque aquí también usted tiene su público que lo quiere saludar. Y ya volvemos. De una, ¿listo? Vale, súper. Aproximadamente 30.000 personas asistieron del 9 al 14 de agosto a la Semana de la Juventud 2016, que se llevó a cabo en el Parque de los Deseos y el Planetario de Medellín. La semana celebró la diversidad de los jóvenes con 6 días de programación alrededor de diferentes identidades juveniles. 18 conciertos, 34 charlas académicas, 8 carpas diarias con talleres y oferta institucional, y recorridos de resiliencia por las comunas y corregimientos hicieron parte de la programación que disfrutaron los jóvenes de Medellín. Es la primera edición del evento en articular a entidades públicas y privadas, participando esta última de manera masiva. Más de 30 entidades aliadas apoyaron el reconocimiento que hizo la ciudad a la población juvenil. El martes 16 de agosto, en el Orquidiorama del Jardín Botánico, se realizó el acto de premiación de la 13ª versión del concurso Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín, que premia a las 100 mejores ideas de negocio de la ciudad y sus corregimientos. Los emprendedores que ganaron recibirán estímulos económicos y acompañamiento para poner en marcha sus ideas de negocio. Entre agosto y diciembre serán capacitados en temas operativos, comerciales, administrativos, contables y financieros. A esta convocatoria se postularon 3.776 personas, 700 más que el año anterior. En las 13 versiones del concurso Capital Semilla se han inscrito en total 40.554 personas. Se premiaron 1.810 ideas y se capacitó gratuitamente en modelos de negocio a 15.519 emprendedores. La Alcaldía de Medellín presentó el Centro Integrado de Gestión al Acceso en Salud, SIGA, un centro direccionador que tiene como principal objetivo mejorar el acceso a los servicios de urgencias de alta y mediana complejidad en la ciudad. El SIGA se consolida como una apuesta novedosa integrada por un centro de referencia que ayudará a gestionar de manera oportuna citas médicas para aquellos pacientes que visitan los servicios de urgencias, pero cuya situación de salud no representa un riesgo para su vida y, por tanto, no requieren una atención inmediata. En esta estrategia participaron el Ministerio de Salud y Protección Social, clínicas, hospitales y empresas promotoras de salud EPS, buscando descongestionar el ingreso a los servicios de urgencias que tanto han padecido los ciudadanos de Medellín. El Departamento Nacional de Planeación reveló el primer diagnóstico de felicidad para Colombia, donde se evidencia que el ciudadano de Medellín es el más feliz del país. Los datos provienen de una encuesta realizada a 9.710 personas, con una representatividad nacional tanto urbana como rural, y abarca las 6 regiones del Plan Nacional de Desarrollo, así como las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, Medellín y la ciudad de Bogotá. La encuesta midió 4 variables principales que son felicidad, satisfacción, preocupación y depresión en todos los estratos sociales del país, así como lo hacen Suiza, Dinamarca, Reino Unido y Francia, países miembros de la OCDE. Por primera vez en Colombia se midió la felicidad. Estos resultados les sirven a los gobiernos para medir el bienestar de los habitantes de un determinado país y para desarrollar políticas públicas que mejoren integralmente la vida de sus habitantes.
alcalde. Qué bueno. Aquí estamos hablando con la gente, lo que le gusta al alcalde, hablar con la comunidad. ¿Cuál es su nombre? José Mario Gallego, y me siento bien con el alcalde, con todo lo que nos ha hecho. Y ojalá que siga así y mejorando. Ah, qué bueno. Muy bueno. Ah, te lo agradezco, me muy querido. Y voté por él y echamos bailando. Muchas gracias, papá. Ahí seguimos boleando duro. Usted sabe cómo es. Gaitán, ya pasamos. Sí, señor. Bien. Yo estuve cuando él estaba empezando y... Sí, que me gusta de Parque Gaitán. Claro, y todos estamos muy contentos por todo, por el barrio, que nos sentimos muy bien y que, gracias a Dios, no ha habido ninguna violencia. Tenemos que ir al Parque Gaitán. Vamos. Y quiero que vaya para allá, conociendo, claro. Y ahora que está ahí acá, que esté con nosotros otra vez. Sí, ok. Yo soy de allá, pero estoy aquí. Me encanta el Parque Gaitán. Y yo soy de allá y me vengo para acá también, porque me gusta todo el barrio. Ah, bueno. ¿Y, bueno, y también te vas para los Villares allá o no? Ah, también, claro, pero ya acabaron. Como ya acabaron, ya estoy por aquí en otro sitio, pero me gusta también que todo es una familia. El alcalde, ¿cómo será jugando Villar? No, ahorita un reto. Ahorita la vamos a jugar Villar a ver quién es más malo. Ay, ay, ay. Ese, no, desde que no hay el paño, todo está bien. Ah, no, chico, para la mano. Ahorita lo invito para allá. Hágale, pues. Hágale, pues. Pero me da para 10 de ventaja. Nosotros aquí somos una familia. Sí. Ah, son grandes líderes también de la ciudad, presidente de Junta de Acción Comunal, todo este grupo que está por acá. Yo, William Castro, presidente de la Acción Comunal de Villahermosa. Hablando con el alcalde, pues, fuera de las cámaras, estaba hablando de él, el problema que nosotros tenemos en Villahermosa, la normal, que es una institución de más de 160 años y totalmente acabada, los escenarios deportivos. Como institución, nosotros nos preocupa mucho eso, estamos adentrando a todos, no sé por qué lado iremos a adentrar nosotros. También la Francisco Antonio Uribe, una escuela que es Patrimonio Nacional de Honduras. Es un tema que hablamos aquí con el presidente y vamos a hablarlo con la gente, pues, de la Secretaría de Educación, con Luis Guillermo y todo eso, y todo eso va a revisar. Sí, porque esa problemática está muy complicada. Yo veo eso acabado, yo cada 8 días me voy al Paranormal a jugar fútbol y uno ve eso acabado, es que no hay... Hemos dicho, nosotros necesitamos ser los niños, todos esos jóvenes que hay en esas instituciones, sacarlos al deporte, a la educación, así es. No a la droga. Así es. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque si no, nosotros vemos, pues, un panorama muy oscuro. Entonces, usted va, doctor, que verdaderamente sabemos de dónde viene, sabemos cómo ve la correa. Nosotros, que fue muy, muy buena esa alcaldía que usted tiene, que es digna de admirar, que yo sé y se lo he dicho, lo iremos a ver en la casa de Nariño. Y le digo, no, pero yo le digo que sí. Aquí estoy más contento que un diablo. Pero vamos con todo. Yo le voy a ver allá. No voy a Bogotá, pero yo le voy a ver allá. Yo lo escribo. Le mandamos por WhatsApp, pero vamos a organizar un alcalde. Es nuestro amigo. Bueno, pero aquí hay más gente que lo quiere saludar. Muy querida, esta gente es muy buena. Y a trabajar duro, pues, por este Villahermosa. Esta de Hack. O sea, esta Junta de Acción Comunal y todos estos líderes son fundamentales, ¿no? A todas estas mujeres como participan. Buenas noches, señor alcalde. ¿Qué más, querida? ¿Cómo vas, pues? Lo más de bien. ¿Qué has hecho? No, pues aquí muy contenta por tenerlo al frente, que hacía mucho rato que no lo veía. Mira, yo a ella la he visto, ella es cabildante. Sí. El adulto mayor. Por la Comuna 8. Cuénteles, pues, cuéntele un poquito. Bueno, es cabildante. Sabía que la gente la está viendo en directo en este momento, sí, por Telemedellín. Ahora sí, hola. Vea, hola. Ahí está. Entonces, alcalde, lo que pasa es lo siguiente. Usted sabe que ya, pues, vamos como culminando el mes del adulto mayor. Todavía nos faltan unas cositas. Todo en la mitad. Pero lo esperamos mañana, que es el día del adulto mayor en la Comuna 8, en la UBA Sol de Oriente. También quiero contarle que ya los centros vidas gerontológicos de la comuna ya comenzaron. Ay, está qué uno. Bueno. ¿Y cómo les ha ido? ¿Contentos? Está uno en Los Magos y el otro en Villatina. Sí. También estuvimos en el adulto mayor sobresaliente, que ya el 29, pues, vamos a coronar uno de ellos, ¿cierto? Allá vamos a estar. Ella nos está hablando de la programación. No, no, pero es que usted está más programada que yo, mija. Vea, le muestro una cosa. El 29. Sí. Hay caminata también. Y ahí la ida acá lo tengo. Ay, qué rico. Véalo, acá lo tengo. Claro. 3:30. Sí, sí. Lunes 29 de agosto. Exaltación, 10ª versión del adulto mayor sobresaliente. ¿En dónde? Espere, yo le digo en dónde es.
Casa de la Memoria. Casa de la Memoria. Ah, sí, de mi hija. Aquí estamos programados. Le estaba probando la memoria. Ya para terminar. Buena memoria y buena agenda. Ya para terminar le quiero decir que Villahermosa, yo no soy de Villahermosa, soy de la comuna. Villahermosa tiene una necesidad hace muchos años de tener una sede, porque aquí hay mucho grupo de adulto mayor, que unos trabajan en la calle, otros en las escuelas, y usted sabe que ahí vamos mejorando, ahí van avanzando muchas pero cositas, pero ellos necesitan una sede. Hágale, pues vamos a pensar. ¡Gol! ¿De quién, alcalde? ¿De quién? De Nacional, está jugando contra Cartagena. Fue de Río. De Río. Una fotico con la pareja Abunda del canal regional. De una. Pero estamos en vivo. No nos perdemos este programa. Yo tampoco. Ah, qué voto, alcalde. Ah, ya pues no la tomamos. Bueno, voto. Nuestro canal. Muchas gracias. Te lo agradezco, hermano, a vos. Muchas gracias. ¿Cómo fue la narración del gol? No, ¿cómo? Yo me voy a poner a narrar. Ah, mi madre, yo no voy a ir. Pero no lo vi. Dale. Pero hicieron gol, ya le... ¿Ah? Bueno, ¿ah? Hágale que ahí vamos a hablar. ¿Sabe cómo calma. Es con los hombres? Venga, pues vamos allá, claro, a todos tus amigos. Mañana. Hágale, mira, mañana. Que está. ¿Cómo así no hablan conmigo? Claro, sí, con este grupo. Aparte se que nos están dale. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es María Alejandra Arenas, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal San Miguel Amazón y soy su medalla al mérito femenino, sí, categoría oro. Lideresa comunitaria de Medellín. Hace poquito tuvimos el evento de medalla al mérito femenino, eso fue muy bonito. Esta mujer es tremenda, una buena líder. Gracias, alcalde. Mira, hoy qué bueno que nos encontramos de nuevo para decir la sede de Acción Comunal San Miguel Amazón se nos está cayendo. Eso me trajo hoy de nuevo a verte, a conversar, a contarte las problemáticas que hay a nivel de comuna. Y una de esas son las sedes comunales que nosotros tenemos. Sí, es todas las necesidades que hay, ¿vale? Pero que se conocen cuando, pero es que yo cuando digo, estábamos en la calle. Ah, no, y somos claro, vecinos de acá, las sedes acá abajo. Ellas. Vos en una, vos en la oficina no te das cuenta de esto. Mire, señor alcalde, y de aquí a que le llegue el mensaje a uno, que hay una sede de Acción Comunal que está cayendo en la comuna tal, en el barrio tal, eso no llega. Mire, señor alcalde, eso no llega. Es una casa de centro divina. Allá te espero, esa acá más abajo, en el barrio hágane, San Miguel. Querida. Entonces, cuando quieras, eres bienvenido, señor. Qué rico haberlo visto de nuevo. Tan linda, muchas gracias. Bueno, ¿y cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Luz Marina. Listo, venga, venga, vamos a hablar con ella un segundito. No, Oscar, venga para acá. Ah, bueno. Usted se nos queda gracias, acá. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Luz Marina Gil. Estoy muy contenta de que nuestro alcalde esté aquí en Barrio Villahermosa para agradecerle tantas cosas bonitas, muy en especial, porque él se va y anda en todas las calles, a todo el mundo donde está la mano. Mis sobrinos de Orlando en estos momentos están conectados viéndolo, lo admiran. Ay, mucho. Ay, con la señal, sí. www.telemedellin.tv. ¿Cómo se llaman los sobrinos? Los sobrinos se llaman Nelson Vélez. Néstor. Nelson Vélez. Nelson. Sí. A ver, abrazo a Nelson, pues, que nos está viendo por allá en Orlando. Y los otros dos son tres sobrinos que estuvieron allá, y yo le hablé mucho de usted, yo también estuve allá, muy contenta, muchas gracias, en especial por ese, la Flores. Lo que nos hizo tan bonito, yo fui a visitar, pero estaba maravillada, primera vez que veía eso tan lindo, esa plaza de flores, muchas gracias. Venga para acá, ay, qué vea. Bueno. Así que un saludo a la familia, saludos a los jueces. Señores, tenedme ahí, vea quién está acá. Vea la casa. Vea, cuéntenle quién es esta belleza. No, pero espere. Es que era una sorpresa, porque vamos para allá con usted, doña Estela. Pero vea, no, ya no me va acá, quédese acá. Contales pues quién es doña Estela. Bueno, ustedes recuerdan, aunque nos vamos a apoyar con imágenes y tenemos... de una vez, señor director, de una vez vamos a rodar este BTR, estas imágenes para que la gente recuerde y ya hablamos con doña Estela. ¿Sí? Listo, lo van a poner de una ¿ya? vez. Ya, de una vez. Hágale pues. Estela, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿y tú qué tal? ¿Sabes cuántos años tengo yo? Contame, Estela. 83. ¡Qué belleza, ay, Estela! Este alcalde. ¿Verdad, Estela? No, qué berrión de alcaldes que tenemos. No, 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 Estela, no. Muchísimas gracias. Yo creo que otro igual no se consigue.
toda emocionada viendo tus programas y el adelanto en este Medellín y la belleza que va a ser la Feria de las Flores. ¿Y cómo hago yo para felicitarte? No, Estela, tan linda vos, nos tenemos que ver. Me tiene que dar su teléfono y yo la llamo, ojo, pues. ¿Sí, la puedo llamar o no? Sí, soy una viejita chuchumeca, pero muy despedida. Tan linda. Estela, te lo agradezco y en serio, ojalá ahorita me den el teléfono de Estela. Yo voy y la visito. Una berriondera de alcalde, mejor dicho. Ah, Estela, tan linda. De verdad que esto anima mucho aquí. Yo lo digo, yo trabajo todos los días con todo el ánimo por esta ciudad. Yo quiero mucho a Medellín y a trabajar duro. Estela, ¿qué es lo que más le ha gustado el trabajo del alcalde, ya que la veo tan feliz hablando con él? Entonces, ¿me piden el teléfono qué? Sí, ahorita te lo van a pedir por interno, pero Vane te está preguntando qué es lo que más le ha gustado de la alcaldía, de estos 6 meses, del alcalde, qué es lo que más le gusta también, porque la veo... Pues ahí estábamos viendo. Claro. Imagínate, esta es Doña Estela. Eso fue el 21 de julio. Que visitar. Claro. Eso fue cuando grabamos el programa en la Plazuela San Ignacio. 21 de julio. ¿Me acordás? Sí. Y esta mujer llamó, mejor dicho, súper especial. Yo le dije, yo hoy la visito. Por lo tanto, fue mejor cuando ustedes me dijeron que mejor Doña Estela venía al programa. Doña Estela, gracias por venir, querida. Te tiene que ir con los niños. Y yo tengo que ir a su casa. Ya voy. Vea, mi hija, usted. Ah, sería. Correría, sería, Sarita. Federico, cuenta con Estela. Doctor, que sí. Saludos a Federico. Llamó. Federico, cuenta con Estela Montoya. Ah, Estela, tan linda vos. No te va a dar la emoción. Y me está diciendo que tengo que ir a la casa a verle los pesebres que tiene. Sí. De todas partes del mundo, vaya con los niños, la esposa y todos. Allá vamos a ir, ojo pues. Doña Estela, ¿cuántos años nos dijo que tenía? 87, mami. Pero Doña Estela decía que ella era muy avispada y se nota. No, pues imagínate que en el hogar Vizcaya, yo era voluntaria allá, entregué 84 casas y no puse un peso. ¿En serio? En todos los barrios de Medellín. Un trabajo social muy bonito. Sí, yo trabajé con fabricasas, con Servivienda, y entregué. Era yo voluntaria en el hogar Vizcaya. Y entonces, un día dije yo, uno aquí no más entreteniendo viejita rica. Y en la reunión de voluntarias dije yo, ¿por qué no hacemos una obra social? Entonces la psicóloga, después de que pasó la reunión, dijo, venía Estela, nadie le gustó la idea de dar casitas a los desplazados. Y dije yo, a nadie le gustó la idea, y se le entregué con 82 casas y no puse un peso, Federico. No, yo esta me la voy a llevar para la administración municipal, mi hija. Ni un peso. Me la voy a llevar porque nosotros tenemos una meta muy alta en vivienda, 19.000 viviendas nuevas. Sí. ¿O yo? Sí, yo trabajé con fabricasas, con serviviendas, con la que era de los vecinitas, con todo. Y entregué 82 casas. Y entonces, ¿usted por qué quería venir a saludar al alcalde? Porque usted ya en el programa anterior que ya mostramos ese pedacito, usted dijo que le encantaba el alcalde, que usted lo quería conocer. Pues que véalo, véalo. Pero ¿qué le quería decir personalmente? Eso, que lo quiero mucho, que me parece divino. ¿Y cómo se sueña esta Medellín? Y sobre todo para el adulto mayor, Doña Estela. No, como he trabajado yo con los adultos mayores. Es que yo era voluntaria en el hogar Vizcaya y entregué 80 y no puse un peso partido por la mitad, pero hacía llamada. Todo el mundo me iba a dar algo. Yo estudiaba en Bolivariana. Oiga, Federico, yo estudiaba en Bolivariana y ahora viejita como estaba, que teníamos un programa hacia la gente juventud humana. Y yo, todas mis compañeras de Bolivariana, pues, pero ya viejitas, así como yo, me apoyaban en los salgos, iban a los salgos, todo. Sí. Claro. Pero usted está muy linda y está muy elegante. Ah, no, en la ocasión lo amerita. Está muy bonita, Doña Estela, ¿oyó? Doña Estela, ¿y quién la está viendo en la calle? Y si le contó a toda la familia que venía para acá, ¿no? Tengo psicóloga, tengo geóloga, tengo administrador de empresas. Esos son los hijos míos, psicóloga, geóloga, administrador de empresas. Son... esos pues. Y yo no mantengo servicio, yo soy la del servicio. En la casa. Así, usted es la que se encarga de todo. Usted es ama de casa, es el trabajo más duro que hay. Pero 87 años. Imagine. Y lo hace con amor. Es como cuando en el colegio, y que es un tema muy duro, entonces decía, por ejemplo, mi mamá siempre se dedicó a nosotros. Y es el trabajo más bonito que pueda haber. Y siempre le preguntaban a la gente, ¿qué hacen tus papás? No, mi papá trabaja en tal cosa. ¿Y tu mamá? Nada. María, yo le voy a decir una cosa. Imagínate que yo hace 4 años que terminé la campaña, que no gané. Yo me lancé a la alcaldía de 4 años y no gané. Y estuve por ahí 3 meses de amo de casa.
ahí me enloquezco, de cuarta dura, el trabajo más duro que hay. Vean la madre de casa. Ave María mía, yo hago el recorrimiento a todas las madres de casa. Una mujer hoy que tome la decisión de quedarse en la casa, de trabajar por los hijos, o sea, es que el trabajo más importante, imagínate con los hijos. No, ese es un trabajo espectacular. Todos los días a almorzar, yo soy la que preparo los almuerzos. Ah, porque tiene que invitar a almorzar. Pues, ay, hasta comer. Bueno, no, si yo fui profesor de culinaria en el Sena, en la Noel. Vale, sí, ya rendido mucho, veo yo sé. En la Noel, en la... En el Sena fui profesor de culinaria. Doña Esteli, ¿cuál es ese secretico? A mí sí me lo tiene que dar, porque me hace favor y me dice uno a los 87 años cómo llega así tan entera, como decimos en Medellín, en Antioquia. Dios, tengo que darle gracias a Dios y a mis hijos y a mi marido. Pero vea, esta, qué vaina que usted, esta tiene 8 trabajos. De aquí sale de ahora para programa de radio Trasnocha. Está igualita usted, doña Esteli. No, es que tengo un buen ejemplo, tengo un buen ejemplo. Pero muy bueno competir. A ver, ¿cuál gana? Ay, ¿quiere caminar un poquito con nosotros para que saludemos a la gente? Oiga, ¿usted ha jugado billar alguna vez en su vida o no? También. Ahorita le damos para el billar, mija, a ver si le damos a él. Venga por acá, doña Esteli. Yo soy la reina de la película. Vea, no ven todos estos señores, pues. Dígales hola. No, a los, señores. A los jugadores de billar, no. Salúdenos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué más, señores? ¿Bien o no? ¿Cómo van, pues? Dale, pregunto a doña Estela, pues. A ver, doña Estela, que aquí hay una... Bueno. Voy muy mal acompañada, pero me resigno, me resigno, me resigno. Voy mal acompañada, pero me resigno. No, verdad, este verdad. La belleza, no, verdad, pero a mí ya me cambiaron. De acuerdo, yo vivo ahí al frente del hogar Vistalla. Yo voy. Y con los niños, para que vean los pesebres. ¿Y no le da miedo que a un niño mío le acaben todos los pesebres? No, allá. Se los dejo tocar. ¿No los deja tocar? No. Usted le dio ya. Ver y no tocar. Sí. Bueno, entonces que nos vamos a ver otro ratito, ¿ok? Ah, hágale, que... aquí al lado de los originales. Aquí quedamos. ¿Qué no? Vea, para que nos manden el marcar. Oiga, para que nos manden el marcar. Nos manden el marcar para la foto. Para la foto, doña Estela. Sí, ya como me conocen tanto. Mami, no vaya a hablar mucho, me dice la psicóloga. Mami, no vaya a hablar mucho. Allá están haciendo fuerza. Tengo psicóloga, geóloga, administrador de empresas de AFI. Sí. Esta es la belleza, ¿no? Si sí. Ya la invitamos. No, qué bueno que nos haya acompañado. Tiene que seguir acompañando a otros programas, pues. Claro. Y a los recorridos. ¿Sabe que yo creo que ya usted se va a tener que seguir haciendo con el alcalde Federico Cuenta con Vos? Porque por lo que veo, usted se quedó ya de presentadora. Dale. Pero Estela, lo bueno de este programa es que aquí no hay libreto. No. Aquí no hay libreto, aquí puede decir lo que quiera, ¿o yo? Hasta te miento la madre. ¿No? Usted sabía que estamos en directo, ¿no? Ya no sabe. Ay, no, ¿yo qué voy a hacer? Por Dios. Alcalde. Alcalde. Hablemos de las cosas que se ven en la próxima semana, por favor, para la ciudad de Medellín, mientras estamos con doña Estela, que nos va ayudando aquí también un poquito a comentar. A ver, porque esta le tengo semana pistas. Ha sido movida y ahorita sí. Viste pues todo lo que mostraron... De donde estuvimos en Capital Semilla, en el pleno de Capital Semilla. Esta semana tuvimos también junta de PM. Sí. La orientación de PM pues es cada vez más inversión social lo que estamos haciendo, la inversión en diferentes barrios de la ciudad, el tema de agua potable. Yo aquí alcalde, voy pasteleando. Algo importante, no, el tema de salud, una estrategia muy importante porque... Algo que definitivamente a uno, doña Estela, cuando usted va a urgencias y usted ve que la sala de urgencias es llena de gente... y que realmente se lleva tiempo, no hay calidad, pues ahora la Secretaría de Salud en compañía con el alcalde, que además está dentro del plan de desarrollo, esa era una idea dentro del plan de desarrollo, sí, era una de las agilizar, promesas del gobierno. Agilizar claro. La parte de urgencias. Pero para toda la gente. Digo, ahora lo que está, pilas pues, Sura, esta mañana me tocó ir a Sura, porque yo soy... ¿Y le fue bien o no? Sí, Sura es espectacular. Ah, bueno, me fue no, muy no, bien, no. Yo le cuento otra cosita. Pero hay otra gente, hay mucha gente que va muchas veces a otros servicios y le toca hacer largas filas, le toca esperar y no tiene buena calidad y es mucha gente. Entonces, ¿eso a quién afecta? Sobre todo a los más pobres, doña Estela. Entonces, nosotros teníamos una propuesta en el programa de gobierno y era descongestionar los centros de salud. Sí. Y presentamos ayer con Claudia Arenas, que yo quiero aprovechar para felicitarla, la Secretaría de Salud, que es tremenda, y en compañía con Pro Antioquia,
y con el Ministerio de Salud veníamos trabajando un piloto que ayer ya lo lanzamos, y es un sistema para redireccionamiento de pacientes del sistema de urgencias. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a descongestionar hasta en un 30% los centros de urgencias. ¿Qué vamos a hacer? Es que cuando alguien esté enfermo, sepa realmente a dónde ir, y que si es una enfermedad de baja complejidad, no se vaya para un centro de salud de alta complejidad. Exacto. Y cuando tú llegas a un sistema, te dicen, usted debe ir a esa tal parte, y allá de una vez tiene su cita asignada. Porque hay como rangos. Y que no te pongan a voltear y de una clínica para otra. O sea, todo eso es calidad de vida. Y el centro donde se está operando el piloto fue en la clínica León 13, si no estoy mal. Y hay otro tema, Vane, que es muy importante, y es nosotros ya veníamos haciendo otro piloto, y era aumentar los horarios de los centros de Metrosalud. Bueno. Entonces arrancamos por la zona nororiental. ¿Te acuerdas que una vez estuvimos tú y yo en uno de estos centros? ¿Y por qué en la zona nororiental? Porque el 12 de octubre, en Santa Cruz. Sí, y estuvimos en Santa Cruz. Sí, en Santa Cruz. Y ya toda esa zona nororiental, porque casi que el régimen subsidiado, el 40% de los usuarios del régimen subsidiado son de la zona nororiental. Pero ya arrancamos también en Castilla, o sea, al frente, en la noroccidental. Estamos haciendo cositas muy buenas en temas de salud también, eso es muy importante. ¿Oíste? Pero igual a Sura no hay, no, si hubiera estado. Vos viniste a hacerle campaña a Sura aquí hoy. ¿Cuánto le pagaron te en Sura? Pillada. Vamos a una pausa y ya volvemos con pero más. Me parece muy bueno que contesté. Igual a Sura, no, ¿verdad? Esa mañana me tocó ir a Sura. Todas las pastillas que te van. Estamos otra vez en directo, Federico cuenta con vos, aquí la gente la sigue viendo. Aquí estamos contando con ella. Y así como usted nos llamó ese 21 de julio, pues también nos está llamando alcalde Carlos Restrepo desde Buenos Aires. No, es que sepa, aquí entre nosotros, este alcalde me mantiene descrestado. ¿Sí? Descrestado. Es que no ha habido otro igual. No hay otro alcalde igual. No lo ha habido. Porque solo hay uno, no lo ha habido. No lo ha habido, ni lo habrá. Venga, bueno, una cosa. Estamos en directo. Hágale pues caso a lo que le dijeron las hijas. Vamos a ver una cosa, vea. Usted le va a dar la bienvenida. Doña Estela, venga. Usted le va a dar la bienvenida a Carlos Restrepo de Buenos Aires. Salúdelo. Salúdelo, que él está ahí en el aire. Carlos Restrepo de Buenos Aires, ¿quién es? Ahí está. Carlos, buenas Carlos, ¿cómo estás? Ahora es mi marido que me levanté un novio aquí en Buenos Aires. Buenas noches, alcalde, eso se llama Laura Pueblo. Lo felicito por su gran humildad que lo hace muy grande. Lo saluda el Comité Cívico Empresarial que trabajamos por el desarrollo del Centro Oriente Medellín. Es una iniciativa de 8 líderes que pensamos en el desarrollo de la comunidad, mejorar la calidad de vida y los territorios. Y queremos que nos dé una cita y escuche esta gran propuesta que ya venimos participando en varias actividades en las diferentes comunas y queremos aportarle a la ciudad y más al centro oriente de la misma, que es el polo de desarrollo hacia el oriente antioqueño, con el túnel, los cables y el tranvía. Bueno, no, muchas gracias pues a Carlos. El tranvía es una belleza. ¿Cierto que sí? María. Y el que viene de la 80 es periberado. Pero vamos a responderle pues a Carlos. Carlos. Tiene que invitar a mí, por eso. La vamos a invitar, es periberado, doña Estela. A Carlos, dile que muchas gracias. Sí. Yo me pongo en contacto con él. Por supuesto que nos reunimos. Ellos, ahí me acaba de decir que tiene unos proyectos para la ciudad. Te lo agradezco, Carlos, y gracias por llamarnos. Y gracias, pues, Estela, por darle la bienvenida a Carlos. Ay, sí. Me van a regañar en la casa.
Y la gente que se quiera seguir comunicando, ya saben, 254-0806. Doña Estela, ¿qué decirle a la gente, a los hijos, a los sobrinos? Porque ahorita estábamos hablando de una problemática con el alcalde, del abandono al adulto mayor. Ay, sí, pero por cantidades. Porque hacen falta asilos. Pero, tan siquiera uno, pero para adulto mayor, porque sufren mucho los ancianos. Pero qué decirle también. Pero a hace falta justamente, Estela, es que las familias tienen que acompañar al adulto mayor, a los viejitos, a los abuelos, ¿cierto? Claro. ¿No? Yo iba al hogar Vizcaya, yo trabajaba, era a entretenerlos. A los ancianos. ¿Y cómo los entretenía? Yo no tengo ni idea. A la señora les arreglaban las uñas. ¿Usted imagina? Doña Estela. Vea, allá les arreglaban las uñas a las viejitas. Entonces, fíjate que yo era voluntaria allá, y entreteniendo viejitas, ricas y todo, y me reuní con las voluntarias y dije yo, uno aquí nomás entreteniendo viejitas ricas, la gente sin techo, sin casa. Hagamos un algo para dar casita a los desplazados. Sí, usted nos contó que entregó un montón de casas. Claro, las 80 casitas que entregaste. Sí, 80 casas en el hogar Vizcaya, allá al frente de mi casa. Yo vivo al frente del hogar Vizcaya. Tremendo, ¿no? Esa mujer es que tiene un corazón muy grande. Sí, alcalde. Estela, una pregunta. ¿Vos qué es lo que más te gusta de Medellín? Pues es que yo no me aburro en Medellín, todo me gusta. ¿Todo te gusta? Todo. ¿Toda la vida has vivido en Medellín? No, en el poblado viví ahí, a las dos cuadras de la iglesia de Santa Teresita. ¿Por qué no vinimos para el poblado y vivo en un puntazo? Porque hay que quedar todo cerquita. Yo todo, viví todo, cerquita todo. a Santa Teresita un tiempo. Ay, yo viví en el barrio Alameda toda la vida. Y Santa Teresita pues quedaba un poco cerquita allá en Laureles. Yo vivía ahí en Belén. Iba mucho ahí a la iglesia de Santa Teresita. Sí, claro. Los domingos. Sí, nosotros éramos. Además que usted y yo nos cruzamos por allá y usted no me saludaba. No, sería uno que me mataba mucho el ojo. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Saludemos a Gloria Rojas con desde Robles. Estela no me fue. No, se fue, pero me encanta, me encanta. Lo máximo. Gloria. Esta no se deja. Buenas noches, Gloria. Buenas noches. Gloria, ¿cómo estás? Señor alcalde, muy bien. No habla. Señor alcalde, ¿cómo anochece? Muy bien, doña Gloria. Por aquí estamos, pues, aquí en Villahermosa. Nos tocó aquí escamparnos, aquí, mija, en este billar del aguacero que estaba cayendo ahora. ¿Cómo va todo, Gloria? No le escuché. ¿Cómo va todo, ¿cómo Gloria? ¿Cómo vas, pues, Gloria? Muy bien y muy contenta con nuestro señor alcalde. De verdad que es primera vez que me ata. ¿Aló? Sí, la estamos Gloria, escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, quiero felicitar a la tercera edad. Estoy de acuerdo con lo que dijo la señora de que son muy abandonados, pero bueno, trato de hacer lo mejor por ellos y en lo que yo pueda servir. Siempre estoy ahí para darle un abrazo y ayudarle a alguna persona de la tercera edad. Pero quisiera preguntarle algo al señor alcalde con todo el respeto que él me merece. De parte de nuestra casa lo queremos mucho y agradecemos su labor. Dios lo proteja y lo guarde a él y a toda su familia. Pero no sé qué podrá hacer él, porque si algo compartiendo en familia, nosotros somos de reunirnos muchos en familia y compartíamos ahorita en agosto. Lo que nos dejó triste es, no sé en cuánto él podrá influenciar o hacer por nos o por los antioqueños la forma en que han privatizado poco a poco la fiesta de flores. Como la han privatizado. Pues me parece que como antioqueños tenemos un derecho a disfrutar de las fiestas de flores. Pienso no solamente en mí, de pronto yo no, gracias a Dios, no me falta pagar una boleta para ir. Lo que hace que las privatizaron, la verdad nosotros como familia no hemos querido volver, porque pensamos cuántas familias que no tienen, no pueden ir a pagar, por decir algo, los toldos, algo que era tan maravilloso, pero si usted no tiene plata para pagar, usted no puede disfrutar de esto. ¿De cuál? Gloria, pero ven, yo te aprovecho y el sonido no es muy bueno, pero ven, yo te cuento un poquito. Que cada día privatizan un programa más. No, y ven, yo te cuento algo, y siempre ha existido esa duda, y justamente cuando nosotros llegamos a esta administración dijimos,
vengamos a revisar esa queja que tiene la ciudadanía, vamos a revisar, y justamente más del 90% de las actividades de esta Feria de Flores eran actividades gratuitas, abiertas al público. ¿Y no, por qué? Porque es que no es que la Feria de las Flores se privatice, lo que pasa es que hay muchos privados que aprovechan también la Semana de Feria de las Flores para hacer eventos grandes de ciudad, y eso es tener más oferta, pero los que son financiados por el municipio son eventos abiertos 100% al público. Te pongo un ejemplo, todo el tema de Plaza de las Flores. Plaza de las Flores, eso fue espectacular y nos visitaron miles de familias. Parque Cultural Nocturno, yo estuve, por ejemplo, que fue muy lindo, el de ¿cómo es que se llama? Colombia Magia Salvaje, sí, la película Colombia Magia Salvaje con la Filarmónica de Medellín. Y toda esa semana, tremendo el Parque Cultural Nocturno, todas las otras actividades en los barrios. Entonces, yo entiendo la queja de Gloria, pero también explicar un poco a la gente que durante esa semana hay muchas otras actividades que son privadas y que las organizan privados. Y por supuesto, ellos cobran. Y no significa que sean organizadas por la alcaldía. Más del 90% de los eventos en total que se dan son totalmente abiertos al público de forma gratuita. Y la asistencia fue impresionante. Gloria, no te animes, seguí yendo. Yo te digo, yo me disfruté mucho de la feria, estuvo muy bonita. Y muy el balance fue muy bueno, no organizada. No hubo ningún detalle que tachar para nada. Todo fue perfecto. Yo este me la voy a seguir trayendo para todos los programas, doña Estela. Claro. El próximo programa... No, descanso, pues no, ¿verdad? Yo soy muy francota. Si no fuera así, yo le decía, pero verdad, la Feria de Flores más organizada que me ha tocado a mí, que tengo 87 años. Pues imagínese. No, más sí, pero organizada. Sí, no, si estuvo muy organizada, pues ¿sabes sobre todo qué pasó? El buen comportamiento de la gente. Ah, no, yo sí sigo agradeciéndole a la gente. El comportamiento de la gente en Medellín es tremendo. Es que fue todo hermoso, nada que tachar, nada, nada, nada. Muy ningún bonito detalle, todo, ningún ¿cierto? Detalle. Pero sí es bueno explicar eso, alcalde, porque la gente sí le hace uno comentarios. No, pero es que la Feria de las Flores la privatizaron. No, hay eventos aparte de la Así feria, es, de los eventos oficiales que se tratan de organizar con la Secretaría de Cultura, con la gerencia de la Feria de las Flores, para que sea un espacio para la gente. Y realmente nosotros en Telemedellín, que transmitimos tantos eventos, sí nos dábamos cuenta que los eventos que transmitíamos eran gratuitos y la cantidad de gente que pudo asistir a todos estos escenarios fue muchísima. Entonces yo creo que también nos falta un poquito de enterarnos de la agenda y la programación. Sí, y ahí seguro nos hace... No faltó ningún detalle preciso, todo salió. ¿A qué eventos fue usted? No, yo estuve en todo, mejor de ser, no me pierdo. No me pierde la movida de un catre usted, doña Estela. Ay, María, mire, pero hay un cuento, Vani, y es, vuelvo y digo, si todavía hay gente que cree eso, es porque también a nosotros nos hace falta entonces hacer un esfuercito adicional en comunicar. Vamos a comunicar más, vamos a contarle a la gente el año entrante más cómo es la agenda, que sepan cuáles son las actividades financiadas por el municipio y que la gente no tiene que pagar nada. Y también hay unas actividades que son privadas y la gente elige ir al concierto. Por ejemplo, el concierto que hubo, el concierto de las flores, no es que sea organizado por la Feria de las Flores en la alcaldía, eso fue un privado. Y trajo a 4 o 5 artistas tremendos y la gente tenía que pagar boleta. Y por supuesto que para la ciudad también es bueno que vengan eventos de ese tipo, porque la gente tiene que pagar. Ese no era gratuito. Exacto. Pues de pronto la gente a veces cree eso, pero tenemos que... hacerle buen servicio para que la gente próxima sepa. Feria de las Flores, avisarle, comunicar contarle más, a toda sí, la gente. Tenemos que grandes esfuerzos, sí. Bueno, y tenemos otra llamada. De todo corazón, porque la Feria de las Flores no es por la Ambele. Más divina y más organizada que he visto. Gracias, Estela, te lo agradezco. La verdad. Y eso es parte, y eso es sobre todo gracias al equipo que tenemos, a María Londoño como Secretaria de Cultura, a su equipo organizador Natalia, a todos. Sí. Vea, doña Estela, tenemos aquí a otra persona llamada. Que llama, Elena Osorno de Girardota. Ay, alcanzó a leer. Ah, no, mire, yo es que leyéndole. Diga, pues, ¿usted le va a dar la bienvenida a Elena o no? Adelante, Elena, pero no hable muy largo. Aló. Aló, doña Elena, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Elena, ¿cómo estás? Sí, muy bien, qué alegría escucharle. Señor alcalde, lo felicito, usted es lo más lindo que puede haber en este Medellín. Sí. Muchas gracias, doña Elena, muchas gracias. Sí. Señor alcalde,
alcalde, para felicitarlo por todo lo que usted hace de verdad por este Antioquia, por todo lo que hace por esas lindas personas de la tercera edad. Y no, pues, mi llamada pues realmente es de verdad para agradecerle todo lo que hace por este Medellín. Elena, muchas gracias. Que lo admiramos. Elena, gracias. Y contame pues cómo va Girardota, cómo va el alcalde de Girardota, nuestro buen amigo. Es que todos estos municipios son muy agradables, de verdad que sí. Salúdame a tu alcalde de Girardota, que es un tipo muy querido. Estamos trabajando en equipo. Ayer estuvimos ahí en Consejo de Seguridad Metropolitano. Estamos trabajando muy unidos los 10 alcaldes del área metropolitana, Elena. O sea que saludes al alcalde de Girardota, a Óscar, a todo el equipo, porque de verdad que hemos hecho un buen equipo, hay muy buena armonía y te agradezco tus mensajes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy gracias amable. Y saluda a toda la gente de Girardota, Elena. Un abrazo. Está teniendo competencia con las otras mujeres de Medellín, le las cuento. Que llaman, por el alcalde. Choda a mí. Bueno, alcalde, la próxima semana. Contamos un poquito qué va a pasar la próxima semana. Contemos de una vez ahorita qué sigue. De acá salgo un rato para la central del 123, donde me reúno ahora con Camilo Zapata del Dagrega a mirar todo el tema de emergencias, de cómo termina este día de lluvia que fue fuerte en la ciudad, donde hay unas emergencias, gracias a Dios no pasó nada grave, pero hay que estar pendientes de niveles de quebradas que se crecen, algunas emergencias que hay que atender. Mañana, desde temprano, tenemos con el INDER entregas de canchas sintéticas. Cancha sintética de Santa Lucía, el Danubio, estamos hablando en Comuna 12 y el Skate Park. Estamos hablando también de otros temas en la Comuna 15, en Guayabal. Mañana tengo diferentes reuniones todo el día. Esa agenda es apretada mañana todo el rato. Y te voy a contar qué más tengo por acá. Pero mire, también el lunes y también la otra semana empieza Expo Camacol, que es muy importante para la ciudad, no solo por el sector de arquitectura, de diseño, de este sector económico, sino también por la cantidad de países, alcalde. Vienen muchísimos países, muchísimos visitantes, que como ya hemos dicho, cada vez que vienen los visitantes, pues esto le genera también a Medellín una suma importante es de dinero en turismo. Y mira, te cuento, y viene otra. En gastronomía. El martes a las 10 de la mañana hacemos el lanzamiento fiesta de la Feria del Libro. Fiesta del Libro. Sí, maravilloso, va a estar muy bueno para que vaya. Allá le invitamos también. Y la inauguración de lo que tú decías, la Feria Expo Camacol, que la vamos a hacer el próximo martes 23. Siguen reuniones, recorridos. Expresidente de la Comisión Europea viene a la ciudad, me reúno con ellos. Tengo consejos de seguridad, consejo de gobierno. Vamos a hablar de diferentes temas. Y la semana entrante, el viernes, entregamos el Coliseo Iván de Bedú para el Mundial Futsal. Sí. Mundial Futsal, que es en septiembre. O sea, no te imaginas todo lo que hay. Y también la homologación de la pista de patinaje, porque ya está lista para torneos internacionales. Algo que duró mucho tiempo, pero que ya está lista. O sea, que esa próxima semana. Yo te pregunto, ¿a qué horas duermes? ¿Cómo? ¿A qué horas duermes? ¿A qué horas duermo? Duermo muy poquito, Estela, ¿sabes? No le veo como poquito, con pero con todo el amor del mundo trabajando por esta ciudad feliz. A mí, no me da duro levantarme pues chao. Temprano, o sea que a trabajar duro, Estela. Oiga, ¿nos subimos de doña Estela o qué? Sí, ya, claro. De la gente también. Estela, gracias pues por la compañía, ya hablamos, ¿viste? Pues. Tan linda. Seguimos hablando. Vaya. Muchas gracias. Voy por allá. Llego, sí. Estela, gracias por venir. Pues, espere que nos vamos todos juntos. Vamos. Y gracias pues, Vane. Ay, hizo gol nacional. Otro gol. 2-0. Muchas gracias a todos.